de hoy nos toca visitar a nuestro amigo Cristian, a su restaurante Los Argentinos, a ver qué nos puede preparar. Vamos a ver un menú argentino y nos vamos a deleitar con lo que hacen en este restaurante. Síguenlo. Estamos en Los Argentinos para llevar con nuestro amigo Cristian. Buenas noches. Buenas noches, que nos invitó el día de hoy y vamos a tener un gran programa y un gran menú argentino. Gracias por venir al restaurante argentino, al único auténtico argentino en Culiacán, Los Argentinos. Yo soy de, mi nombre es Cristian, vengo de Buenos Aires, de Argentina, y bueno, la idea fue traer un poquito la cultura de nuestra comida acá a México y a Culiacán. Perfecto. ¿Y cuál de la comida que tú recuerdas o la comida de Buenos Aires es la que más te gusta, es la más tradicional de allá? Yo creo que por eso usé hoy los tres cortes más típicos que consumimos en Argentina, ¿no? Que es el vacío, el famoso corte del vacío, el churrasco, que también es un corte muy típico en Argentina, y la famosa entraña también, que la vamos a hacer hoy. Ok, Cristian, ya que tienes tanto tiempo aquí en México, dinos en español. ¿Cuál es uno de los términos que vamos a manejar? Hablo en español porque estamos en México, nada más, ¿no? Dinos más o menos cómo se llama. Los términos, me gusta lo que dijiste, los términos. O las características. Primero las características. El churrasco es como el bife de chorizo, que es el corte de ribeye, ¿sí? La entraña vendría a ser como la rachera, ¿sí? Por eso tiene el corte característico de rachera, nada más que la vamos a hacer entera. El vacío, pues sí, es un corte especial que es primo hermano de la rachera. Son cortes muy sabrosos, muy jugosos. Y ahora, viniendo un poquito las características, me preguntaste los términos, ¿sí? Los términos de la carne, pues generalmente nosotros la consumimos término medio. Término medio es lo que nosotros recomendamos, o un tres cuartos pasadito, y aunque acá muchas veces les gusta cocido, ¿no? Sí. Pero la van a probar hoy como realmente la comemos nosotros. Muy bien. Oye, Cristian, ¿de qué parte de la vaca es el vacío? La parte de la espaldilla. O sea, viene lo que es la parte de la costilla cargada, y atrás en el muslo viene un corte del vacío. Más o menos es un corte de entero de unos 3,7 kilos. Perfecto. Nosotros buscamos la parte, como viene con una parte más delgadita, nosotros buscamos que sea el vientre muscular, como diríamos. Okay. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver los ingredientes de lo que aquí magistralmente nos va a preparar nuestro amigo Cristian. Algo muy importante, ¿sí? Vamos a empezar con la entraña, ¿eh? Como ven, hay una parte que tiene fibroso y la parte del vientre muscular. Nosotros, como empezamos la cocción de la parte fibrosa, vamos a vertir sal. Hay algo muy importante de la sal, que dicen, ¿cuál es la cantidad exacta? En los cortes, este tipo de corte tiene las propiedades que el sodio absorbe solamente lo que la carne necesita. O sea, podemos voltear y dejamos curtir un poquito con sal. Nosotros no usamos el marinado como se usa acá con soya o pimienta, no. El corte típico argentino es simplemente con pura sal. Muy bien. ¿Sí? Y con un chimichurri que vamos a preparar a continuación. Como este lo vamos a hacer a la napolitana, vamos a dejarlo un poquito reposar mientras preparamos el churrasco. Este es un corte más noble, así que sí. Y el vacío, sal gruesa,
vamos a sellar a fuego fuerte, ¿sí? Del lado fibrilar, los tres cortes. Fuego fuerte durante aproximadamente unos 5, de 3 a 5 minutos, ¿sí? Muy bien, entonces ¿cuánto tiempo ocupamos para darle vuelta al sellado? Más o menos, yo creo que faltarán como unos 2 minutos, ¿sí? Algo a diferencia que por ahí en el asado, en la carne asada, uno espera que los jugos salgan del corte de la carne. Nosotros tratamos de evitar eso, de sellarlos, por ejemplo, en este caso. Antes de que empiece a sudar, sellamos. Se hace el volteado, ok, muy bien. Acá lo que estamos haciendo es el sellado. Ahora vamos a dejar unos 2-3 minutos de este lado y volvemos a ponerlo en lugar inicial, en una zona ya de fuego lento. Esta es la primera etapa, que es el sellado. Ok, perfecto. Vamos a pasarlo. ¿Y cuánto tiempo lo vas a dejar ahí creciendo? Cada corte tiene sus características. La entraña, que es un corte un poquito más grueso, como ven, acercamos donde hay la parte más gruesa, donde está el calor, ¿sí? Pero está dentro de los 5 segundos. El churrasco está dentro de los 5 segundos y el vacío, que es un corte muy magro, también un poquito intermedio. Todos tienen diferentes tiempos. Lo primero que va a salir es el churrasco, después el vacío y por último la entraña. Parrilla Bar, gracias totales. El reto, necesitamos 100 de sus votos para el clásico Argentina México, aquí mismo y con playeras, con playeras argentinas de México. Claro, acá los argentinos, depende de ustedes. Si lo quieren, reto en la parrilla. Acuérdense de darle likes al video, compartirlo, siguen nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. También hay que seguir a nuestros amigos de la parrillada Argentino Bar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denos like y seguir en Facebook e Instagram. Una batalla más. ¡A huevo! ¡Salud!